pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De la autoridad y la fe. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 8. Hace unos días tuve una conversación sobre la autoridad. Es curioso la diversidad de entendimientos que puede haber sobre tal asunto, del mismo modo que son también curiosos los resultados surgidos de cómo cada cual entiende esa autoridad. A lo largo de nuestras vidas siempre nos hemos visto sujetos a la autoridad. En ocasiones la hemos experimentado y en otras la hemos sufrido, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero lo cierto es que es así. Cada uno de nosotros, en la medida que le corresponde, ejerce autoridad sobre algo o alguien, y simplemente mirando cada uno sus propios frutos encontrará la respuesta a cómo está desarrollando y ejerciendo tal autoridad. Los centuriones eran hombres de guerra, pero para nada eran hombres burdos, brutales o ignorantes, pues descansaba sobre ellos el peso de toda una centuria. Tenían que ser hombres con un entendimiento de lo que cada situación requería, con dotes políticas y diplomáticas, con un conocimiento social de cada pueblo en el que vivían y poder así administrar bien sus capacidades. No solamente se veían sujetos a un mero desarrollo bélico, sino que debían de buscar que sus compañías se sintieran bien y orgullosas de servir bajo su mando, hasta el punto de ir a la muerte simplemente porque ellos lo ordenasen. Y claro está, porque ellos respetaban a sus tropas y porque indudablemente ellos iban al frente los primeros. Así era el hombre que mandó llamar a Jesús. Incluso los judíos respetaban y consideraban a aquel centurión, y sin duda alguna era un hombre que no tenía dificultad alguna con entender o hacer entender su autoridad. Soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Cuánto tiene que ver el entender la autoridad con la fe? La obediencia puede que sea la mejor respuesta a la fe. En la medida en la que entendemos la autoridad, la ejercemos y la obedecemos. A quién nos sujetamos o por qué nos sujetamos tiene mucho que ver con cómo entendemos la fe, puesto que la fe no solamente es algo que ha de estar relacionado con nuestra relación con Dios. La fe tiene, como todas las cosas de la vida, una parte teórica y otra práctica. En la medida que la practicas, la ejerces, la experimentas y la comprendes. Jesús reconoció la fe del centurión en su definición de la autoridad y en cómo él se relacionaba con ella. ¿Pudiera ocurrir lo mismo si nos viera a nosotros ejercer nuestra autoridad? Nadie puede ejercer una autoridad si no está viviendo bajo autoridad, o dicho de otra manera, si tienes problemas con tu autoridad, revisa bien si estás viviendo bajo autoridad o simplemente la toleras. Pablo les decía a los efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 21. ¿Tendrá algo que ver una cosa con la otra? Pienso que muchos de los grandes problemas que vive la Iglesia tienen sus raíces en un entendimiento unilateral de la autoridad. La autoridad tiene mucho que ver con el amor por tus hermanos y cómo el amor ha de ser algo recíproco, algo que nos lleve a entregarnos por los demás para que ellos y no nosotros puedan tener unas vidas mejores. Esto es: yo me ocupo por tu bien y Dios por el mío. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.